En el Escuadrón de Gendarmería nos hemos reunido con las autoridades de esta Fuerza Federal, una reunión importante, muy fructífera, donde hemos acordado continuar con un trabajo que se viene haciendo, pero fortalecerlo, profundizarlo en el intercambio de investigación. Nosotros hemos puesto en conocimiento también de la Fuerza Federal que vamos a poner en funcionamiento, a crear una nueva brigada de lucha contra el narcotráfico de la policía de la provincia que va a tener asiento en Chilecito. Esto va a ser un trabajo importante, complementario, auxiliar de la justicia federal también, que si bien la competencia en materia de narcotráfico es de jurisdicción federal, pero la policía de la provincia va a incorporar un nuevo equipo de trabajo a Chilecito para profundizar los trabajos que se vienen haciendo en esta zona de la ciudad. Esto va a mejorar, va a ampliar la capacidad de trabajo en materia de lucha contra el narcotráfico en el departamento. Este mismo departamento de lucha contra el narcotráfico lo tenemos en Capital y en la zona sur también de la ciudad. Vamos a incorporar un equipo similar a Chilecito para que trabaje en toda esta zona, ¿no? Esto se va a sumar, esta brigada se va a sumar a la reciente unidad de investigativa también en la materia que se ha creado en Gendarmería Nacional, que lleva un año de creación. Por ese motivo también hemos conversado a ver cuál era el balance que luego de ese primer año de esta unidad de Gendarmería, cuál es el resultado, el balance que hacen acerca de la realidad que tiene el departamento de Chilecito con el problema de narcotráfico.